bastante falta porque los ganaderos con que no haya feria, no haya nada, no haya romería, pues nos vemos bastante afectados. La verdad es que ya es hora de que nos ayude un poquito la situación y esto vaya empezando de nuevo. Porque sobre todo para todos en general, pero para los de animales de la tierra, básicamente pues la feria, romerías, arrastres, si no, no le sacamos nada apenas. ¿Qué son las ayudas que ustedes tienen durante el año? Que no hay otras ayudas, ¿no? Hay ayudas, pero prácticamente no compensa, la verdad. La verdad que las ferias pues no es que nos vayan a pagar todo, pero nos ayudan bastante. Sí, la verdad que esto nos ha afectado a todos casi por igual. A ver si poco a poco volvemos a más que sea algo parecido a lo que era antes. Buenos días, señores. ¿Cómo estás, hombre? Estamos bien. Lleguemos. Una cara de alegría al ver que comienza esto este año con algo, ¿no? Sí, gracias a Dios. Una ayudita a principio de año. Aquí estamos en Agüime, en la fiesta de San Sebastián 2022. Y nada, me ha costado llegar de Valsequillo aquí porque tengo muchos trabajos, ya saben ustedes. Pero aquí estamos participando, sobre todo porque hoy es un día laboral, jueves. Quizás muchos ganaderos que quisieran venir no están. Y entre nosotros, los poquitos que estamos aquí, pues hemos hecho que esta feria se realice con bastantes animales buenos, del país sobre todo. Y también hay extranjeros, pero lo mío es lo de la tierra. Y traje cuatro animales, dos toritos, una novillita, una vaca. Sí, bueno, representación de animales de lo que hay hoy en día. Sí. De lo poco que queda. Seis animales. Seis animales. Sí. Entre ellos los pequeñines. Los pequeñines, estos dos pequeñines, sí. Estos dos pequeñines y esos que están ahí. Esos son de la tierra, ya. Esos son de la tierra. Normalmente la vaca extranjera produce más leche que la de la tierra. Por lo que yo dije. Produce más leche. En sí, en carne para nuestra alimentación del ser humano, es verdad que necesitamos también de afuera. También podemos también coger de los de la tierra. Lo de la tierra es una raza que se está desapareciendo mucho. Pues aquí nos encontramos con Manuel. Buenos días. Buenos días, don Manuel. Nuevo ganadero, nuevo emprendedor. Sí. Tiene usted mucho ánimo, ¿eh? Hombre, la verdad que era un hobby que tenía ganas hacía años. Nunca me había atrevido a hacerlo. Y con este parón de la pandemia, pues, mis padres tenían un cañito de tierra y he vuelto ahí en una cuadra y no sé yo. Puse un becerrito y al final me tengo plantado cosas ahí para cerrar el ciclo, comida, estiércol a la tierra.
aquí, como verán, hay dos ejemplares. Este de cuatro patas y yo de dos, pero bueno, lo importante es que lo disfrute el animalito, que es muy manso. La verdad es que es una maravilla y una reliquia. Lástima que quede tan poco. Y lo bueno es que lo cuiden y que no sufra. Entonces, sí, allí en el barranco de que tengo la ganadería, los animales, tengo vacas, tengo cabras. ¿Tiene muchas? Tengo ahora mismo 12 vacas de vacas. Pero para la leche, ¿no? Para la... No, novillas y... Ah, novillas y... Y vacas para la leche, la casa, la suma. ¿Y puede mantenerlo bien? Sí, se va manteniendo. Pero ya poco pienso y... ¿No tiene subvenciones ni nada? No, ahora no hay subvenciones. El gobierno ahora no está dando subvenciones muchas, tampoco. Estamos cortos. ¿Y raza? Canarias. ¿Son raza canaria? Toda raza canaria. ¿Extranjera no tiene ninguna? No, ninguna. A mí las extranjeras no me gustan. ¿No? Me gusta la vaca canaria. Las extranjeras de otro tipo, ¿verdad? Sí, sí. Venga. Buenos días, señor alcalde y miembro del ayuntamiento, nuestro ayuntamiento de Güemes. Buenos días. Buenos días. Felicidades por atreverse, con el tiempo como estamos, de hacer esta demostración de ganadería. Pero hay que adaptarse, no nos queda más remedio que ser estricto en el cumplimiento de las normas sanitarias, pero al mismo tiempo también seguir manteniendo la ilusión de las actividades que nos identifican. En la feria de ganado, evidentemente, está asociado a las ferias, a las fiestas de San Sebastián y al municipio. Pues sí, verdad, porque la verdad que yo sé preguntar a Alberto y le dije que es lo que había, muchas cosas ya a partir de hoy se suspende, que ya no puede ser, pero entonces le pregunté por la feria y me dijo que sí, que iba a estar. Y yo creo que ahora esperar a ver si vuelva a llover, ¿no? Bueno, esperemos que los números den buenas noticias, que empiece a bajar la cifra de contagio y por lo tanto el nivel de alerta que tenemos y que podamos volver a la normalidad lo antes posible. Y que la gente se proteja, que es lo que tiene que hacer, ¿no? Eso es lo más importante. Si esto no puede hacerse desde las habitaciones, si la gente no se compromete y cumple, no resolvemos nada. Por supuesto que sí. Pues nada, muchísimas gracias y que ustedes pues han roto este compás. Desde cuando no se hacía una feria y han vuelto otra vez a ver los animales para que la gente lo disfrute, lo que nosotros plasmamos en nuestras cámaras. Que disfruten igualmente, agradecidos por la visita y bueno, que hagamos público también los actos que celebramos. Gracias. Muchísimas gracias. Recoge primer premio de cabra, segundo de cabra, primero de macho, primero de oveja y segundo de oveja, primero de carnero,
ves la foto ahí, al lado de la calle. Y una mención especial de cabra. Mira aquí, por favor. Recoge el premio de tercero de cabra, segundo de macho, tercero de oveja. Una mención a macho y una mención a oveja. Recoge premio al segundo, segundo premio a carnero. Cuatro menciones a cabra, una mención de macho y una mención de oveja. Recoge el primer premio de novillo del país, segundo premio de novillo del país y primer premio de becerra del país. Tercer premio de becerro del país y una mención para la vaca del país. Primer premio de vaca extranjera, primero de novillo extranjero y una mención para la vaca del país. Segundo premio vaca extranjera, segundo novillo extranjero, primero novilla extranjera, segundo becerro extranjera, primero y primer premio de becerro extranjero. Primer premio toro del país y segundo premio de burro. Segundo premio toro del país, primero de becerro del país y una mención para toro del país. Tercer premio toro del país, primer premio vaca del país y una mención para toro del país. Segundo premio vaca del país, segundo novilla del país, segundo becerro del país, una mención para vaca del país y una mención para toro del país. Tercer premio vaca del país, primero novillo del país, tercero novilla del país, segundo becerra del país y una mención para la vaca del país. Colaboración con nosotros, ha estado 9 meses ayudándonos en la oficina. Muchas gracias. Thank you.